noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Me alegro, muy bien. Bueno, soy Nerea, tengo 25 años y mi trabajo es quiromasajista, hago masajes. Pero en mis tiempos libres me gusta mucho dibujar y también me gusta muchísimo la animación japonesa, vamos. Todo lo que tiene que ver con Japón me apasiona. Y eso lo es. Que tiene que ver con Japón le apasiona. ¿El sushi también? ¿Sushi, te gusta el sushi? El sushi también. El sushi también, perfecto. Ya sabéis que dice la verdad, ¿eh? Otra cosa es que tenga que ver con el talento que hace. Y nos queda canta rap, fakir, malabares con fuego, baila claqué y sombras chinescas. Patricia, ¿a ti qué? Pues a mí me ha pasado como a ella con el claqué. Ahora a mí me ha dado por las sombras chinescas otra vez, pero lo veo como muy obvio. Obvio otra vez. Bueno, pero bueno, piensa que es muy fan de Japón y Japón y China ya. Es como hablar de, pero, sí, de pero... España y Noruega. Bueno, pero estaba por allí. Ya, eso sí, por ahí están. Está por ahí. Eso está claro. Entonces, claro, ¿puedo preguntarle? Puedes preguntarle, mientras no sea que el talento... No, vale. ¿Has dicho que te gusta hacer cosas con las manos? No, sí, me gusta. Eres quiromasajista. Soy quiromasajista y me gusta dibujar. ¿Dibujar? Sí. ¿Y te gusta también, has dicho, la animación? La animación japonesa. La animación japonesa, lo que es el anime. Sí, sí. Omar, tú que estás muy callado, que eso quiere decir que estás pensando, estás analizando... detalle, estás haciendo una radiografía. Le estoy haciendo minuciosamente un escáner. Efectivamente. Y es que también... ¿A ti el cantar no, no? No. Eso no te lo puede contestar. ¿Rap? Cantar no. Eso no te lo puede contestar. Aunque tiene bonita voz. A ver, di algo. Hola, ¿qué tal? puede ser. Pero claqué también, si lo piensas. Mira, la pista os la va a dar la pareja de Nerea. Atención verdad. A la pantalla, ya veréis. Buenas a todos, ¿qué tal? Soy Luis, el novio de Nerea, y me está haciendo este vídeo para daros unas cuantas pistas para ver si descubrís su talento oculto. Básicamente, Nerea es una chica que ve el lado poético de la vida, le encanta dibujar, hace unas caricaturas muy buenas, y le encanta todo lo referido con Japón. Lee mucho manga, ve muchísimo anime, y le encanta saber todo, cualquier dato que sea de Japón. Espero que os haya ayudado estas pistas y nada, así que un abrazo a todos y espero que lo descubráis. Muy bien, pues... Esta era la pista. ¿Te ha dado alguna clave? Sí, porque hemos visto además lo mismo, que tenía detrás un póster que ponía rap. Pero puede ser del novio. Bueno, pero quiere decirte justo. Que en la pista todo cuenta. Todo vale. O sea, todo lo que sale... Todo cuenta. Y fijarse en esos detalles no está mal. Tú la verías cantando contigo, rap, así... Sí, hombre, ¿no? Hombre, sí, tiene toda la hechura de cantante, sí, pero luego no me quiero tirar al río, ¿sabes? No te quieres comprometer a hacer un dueto con ella, ¿no? No, sí, eso sí. Vale. Lo que no quiero es decir que cante o que no cante. Esa. Bueno, aquí hay que mojarse, Omar. Hemos venido a jugar, tú no te preocupes. Efectivamente. Patricia, el dinero lo pierdo yo. La decisión es tuya. Sí. Yo digo que canta rap por la pista nada más. Pues pero... marcamos esa opción. Vale. Muy bien, ¿seguro? Pues marcamos canta rap. Ya está marcada. Muy bien, Nerea, voy a prepararte. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí está Nerea, amante de todo lo japonés. Patricia, elige una de las bolas. Vale, pues como creo que he acertado. Claro que sí, hay que pensar siempre en positivo. La del medio. Muy bien, así me gusta. Pues la del medio para ti. Y ahora, Nerea, pues sácanos de dudas. ¿Cantas rap? Ah. Ya, te llamo. ¡Hip-hop lover! ¡Hip-hop lover, yeah! No me importa lo que digan, lo voy a hacer. Voy a divertirme loco porque voy a 100. Si te llaman Mr. Raro, pues está bien. Esta rola se te mete entre 100 y 100. Antes no me quería porque era un ser viviente. Ahora soy una superviviente. Fíjate en mis dientes, como sonrientes. La vida es complicada, pero soy valiente. Mírame, mamá. Soy una rapera y no me va mal. No tengo dinero, pero me da igual. Vivo como quiero porque soy genial. Ya no quiero nada, solo quiero dar la talla. Ganar la medalla, dar mucha talla. Vaya donde vaya, solo quiero que se vayan. Oye, dime, ¿por qué no se callan? Solo quiero rap que suene pito. Si suena funky, muerte tu culo. Si suena boom bap, pues ponte chulo. Que suena el hip hop por todo el mundo. ¡Toma! ¡Ole! Acércate, Omar, venga, anímate. Vamos a hacer ahí una performance con Nerea. Vamos a hacer arte, a hacer un poquito improvisación. Que además que yo sé que los raperos os gusta el tema de la impro. Venga, va. Yo es que me estaba quitando, pero vale. Te estabas quitando, pero nada, ya te quitan mañana. Ah, vale. Venga.
Estamos aquí en este programa. Dime quién es la mama. Estamos aquí con Mar Montes. Dime si no es una locura. Ponte bien, hazlo bien, que te llegue hasta la 100. Vamos loco, como me lo dices. Ahora dime. Vengo, Mar. Dile que no se revele. Que tampoco te pegue, o salgo por la noche a buscarlo con el BM. Tú ya sabes que eres mía, 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 y que por mí ya estamos día, día, día. Yeah. Hey. Muy bien, muy bien. Ahí está, bro. Bien, bien. Vente para acá, Nerea. Muchísimas gracias. Está bien. Soy un tío chungo. Cuidado, freestyle ahí a tope, ¿eh? Soy chungo. Muy chungo, te he visto ahí de malote, muy malote. Cuando yo me pongo por malote, ojo, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues, ¿has acertado? Sí. ¿Has acertado? ¿Y con los 6.000? Bueno, claro, tienes 6.000, 4.000, 2.000, pero también tienes 750 y 500. No. ¿Tú qué crees que hay aquí? 6.000. Por eso la he cogido. Pues ha sido muy bien. ¡6.000 euros! Suman 6.000 euros después del acierto del rap.